Pues nada, como tenéis o vais a tener el documento, no hace falta que lo leamos, lo podemos ir a entrar en materia directamente, ¿no? A partir de la concesión del Premio de las Artes y de las Letras de Alcalá de Henares a Ana Rosa Quintana, gente de la cultura, de las artes y de las letras de la ciudad, nos pusimos en contacto ante la sorpresa que nos causó, ¿no?, esa concesión, por lo que consideramos lo inadecuado de la misma, ¿no? Y no por razones ni políticas ni ideológicas, no, porque entre las organizaciones, las asociaciones que convocamos esta jornada de desagravio de las artes y de las letras de Alcalá de Henares, la Asociación de Profesores de Alcalá de Henares, el Foro de Henares y la Red de Ciudades Cervantinas, hay personas de todas las sensibilidades. O sea, que no es eso, no nos mueve ningún afán político, ni partidista, ni partidario, porque además somos asociaciones que nosotros no entramos en la brega política, ¿no? Sino por razones estrictamente culturales y relacionadas con las artes y las letras. Consideramos que era una persona a la que se le podía haber concedido otro galardón, pero no ese, porque no es una persona relevante en las artes y las letras, ¿no? Y porque además, cuando hizo una incursión en ese campo, lo hizo de un modo tramposo y mediante un plagio, ¿no? Y aquí José Manuel ha traído el ejemplar, ¿no?, de Sabor Ariel, ¿no?, la novela que supuso un escándalo, ¿no?, editorial y que supuso una conmoción en su momento, en el año 2000, ¿no? 2000. De tal manera que Planeta tuvo que retirarla del mercado, ¿no? Entonces, a partir de esa idea motriz, ¿no?, de que este premio o este galardón era una especie de agravio a las artes y las letras de Alcalá de Henares, una ciudad que representa, que es la patria de Cervantes y que representa en sí misma, por su historia, se ha convertido en un hito y un espacio de la cultura española y universal, con el abolengo y la tradición que tiene, claro, era aún más, era como que era más inadecuado y más, el asunto, ¿no? Pero aparte de eso, decidimos darle también hacer de esta una propuesta también propositiva, positiva, no solamente reactiva, ¿no? Y es lo que decimos en la convocatoria: necesitamos que la cultura, las políticas culturales en esta ciudad y en general, ¿no?, en todos los ámbitos, salgan fuera de la política y de la lucha partidista. Esto es, que la cultura no se convierta en un elemento de enfrentamiento partidista y partidario, sino que se convierta en un punto de encuentro de todas las sensibilidades que componen una ciudad, ¿no? Y para eso necesitamos, y José Manuel puede abundar en esta propuesta, porque él es el que la propone. Por eso necesitamos una especie de pacto cívico por la cultura que englobe a todos los partidos y organizaciones políticas de la ciudad y al mundo de la cultura de la ciudad. Que mediante un proceso de debate, de diálogo, no en los plenos, en donde el debate es otra cosa, sino de modo tranquilo y privado, se elaboren una especie de puntos mínimos estratégicos que todos convengamos, de modo que
la política cultural de las distintas corporaciones tengan como una especie de líneas maestras a partir de las cuales elaborar sus propuestas políticas, sus propuestas culturales, teniendo siempre en cuenta a la gente de las artes, de las letras y de la cultura de la ciudad. Entonces esas son las dos razones por las que hemos convocado el día 23 de noviembre esta especie de jornada de desagravio, en donde pretendemos que la gente de la cultura, de las artes, de las letras de Alcalá de Henares se expresen, que digan: aquí estamos y queremos esto, queremos que no vuelva a suceder algo así en nuestra ciudad, y queremos que la cultura, las políticas culturales, sean producto de un pacto cívico entre todas las fuerzas, a partir de un modelo pactado, es decir, con unos puntos mínimos a partir de los cuales cada corporación sepa, y teniendo en cuenta a los agentes de la cultura de Alcalá, aquel modelo, aquellas propuestas culturales que convienen al abolengo, a la historia y al prestigio de Alcalá de Henares, que es la patria de Cervantes, que no es cualquier ciudad, ¿no? Y esa, más o menos, esto es lo que nos ha llevado a la convocatoria de esta jornada. ¿En qué va a consistir la jornada? Claro. Bueno, la idea es una fiesta. O sea, que al final termina siendo, lo que queremos es una gran fiesta de las artes, las letras y la cultura en Alcalá. Convocar a todo el que quiera participar, desde asociaciones a personas individuales, a que en un momento dado, esa mañana del 23 de noviembre, podamos escucharnos, podamos conocernos y, sobre todo, podamos estar ocupando ese espacio público que, lamentablemente, se siente en muchas de las personas en Alcalá, que está ocupado por ese otro espacio político que realmente no tiene que tener nada que ver con la cultura, ¿no? Entonces, la idea es, a partir de esta convocatoria, en la página web del Foro Henares, va a estar la posibilidad de poder apuntarse, sobre todo para saber un poco organizarnos como las personas y los diferentes espacios en los que va a producirse, ¿no? Entonces, y sobre todo con esa idea en un momento dado de estar juntos, algo que muchas corporaciones han hecho, estar hablando con las diferentes entidades o diferentes asociaciones culturales de Alcalá. Pero claro, lo que queremos es que eso sea algo dentro de la vida política, no el deseo de un determinado concejal o en un momento dado de un determinado momento político concreto, ¿no? Y que sobre todo vayamos todos unidos. Es decir, la cultura es lo que nos une, es lo que realmente hace que seamos sociedad y tengamos ese pasado, pero también un presente con una proyección de futuro. Y no podemos hacer de la cultura un elemento de disputa. O sea, lógicamente hay diferentes sensibilidades, diferentes miradas, diferentes formas de entenderlo, pero para eso está el otro espacio, que es el espacio del diálogo. Entonces ahí es donde precisamente quiero reivindicar que la red de ciudades cervantinas, que aparentemente no tendría que estar en algo, podría ser concreto, de la ciudad de Alcalá, tiene que estar precisamente por eso, porque la red de ciudades cervantinas, donde Alcalá ha sido ciudad fundadora, uno de sus elementos de su decálogo es precisamente hacer de la cultura, de la educación y del turismo elementos de prosperidad o elementos de creación de sociedad, ¿no? Y bueno, pues no podemos hacer creación de sociedad si la cultura es un elemento de disputa, ¿no? Entonces lo que queremos es eso, ponerle voz, disfrutarnos entre todos nosotros y sobre todo convocar a todo el mundo de Alcalá de Henares, de la cultura, para en un momento dado tener este día realmente de celebración. Sí, esto no puede suceder de nuevo, es decir, que en nombre de la ciudad, de las artes y de las letras de la ciudad, se otorgue un galardón de esta manera, ¿no?, a una persona que desde nuestro punto de vista no se lo merece, sino que a partir de ahora incluso la concesión de este tipo de galardones el jurado debe tener una composición distinta, en donde predominen los especialistas o las gentes de los distintos ámbitos, y en donde el elemento político no sea el mayoritario, como en este caso, ¿no? Sí, hay una cosa, nosotros cuando decimos que no estamos de acuerdo, no es que no estemos de acuerdo
en un momento dado por Ana Rosa Quintana, su proyección, que además, bueno, pues su éxito y su comunicadora, y además todos los caminos que ha abierto en un momento dado, no solamente a la mujer, sino a la comunicación. Es que en las propias bases del Premio Ciudad de Alcalá, en un momento dado se plantea que este premio es reconocimiento a la labor original de las personas que se le concede precisamente en los ámbitos del arte y la literatura. Entonces, claro, a una persona que su única incursión en las letras ha sido un libro que ni ella misma ha escrito y que está lleno de plagios de la persona que se lo escribe, pues lógicamente ya no entra dentro de las bases. O sea, no puedes entrar, aceptar eso como parte a no ser que cambie las bases. Cosa que lógicamente no se ha hecho en este caso y pedimos que haya una reflexión. O sea, el Premio Ciudad de Alcalá lleva desde el año 1998 con la misma, digamos, fórmula, que al final tiene que ver mucho con la decisión del propio alcalde o la alcaldesa de su composición. Claro. Bueno, pues queremos que se reúnan, precisamente como un elemento de cohesión y un elemento de falta de disputa, se reúnan los diferentes partidos y decidan precisamente cómo puede haber una composición en donde el elemento político pase a un segundo plano y de pronto se le dé un paso a un elemento, digamos, artístico y literario, pero no solamente de Alcalá. O sea, yo creo que también en un momento dado habría gente de fuera de Alcalá, que ha reconocido prestigio, que pueda estar en el premio que le da prestigio a Alcalá de Henares precisamente por participar, ¿no? Es una cuestión de plantear posibilidades, escenarios. Lógicamente nosotros, ninguna de las tres convocantes, queremos, no nos arrogamos ninguna capacidad de decisión ni creernos que tenemos una verdad sobre nada. O sea, simplemente planteamos que es un camino que debemos explorar y que además lo queremos hacer en compañía de todas las personas, de las artes y de las letras y por eso de Alcalá, ¿no? Las tres, es decir, las tres organizaciones o asociaciones convocantes, ¿no? Representamos tres campos, ¿no? Distintos, pero representativos del total, ¿no? La asociación de profesores, porque la enseñanza es fundamental en la naturaleza política o en la concreción de la naturaleza política de una sociedad, ¿no? Después, el Foro de Henares, un foro cívico de reflexión en torno a la cultura, a la historia de la ciudad, ¿no? Y la red de cervantistas, porque Alcalá de Henares, aparte de fundadora de esta red, es la patria de Cervantes. Entonces, además, tres organizaciones que no están en la brega política y partidaria, que tienen en su seno gente de todas las sensibilidades, o sea, que no somos sospechosos de querer quitarle el sillón a nadie. No. Es decir, es simplemente como nuestro manifiesto o nuestra convocatoria, que apoyan, por cierto, más de cerca de 40 personalidades de las artes y de las letras de Madrid y de toda España, lo que queremos es eso, es que las políticas culturales no se decidan partidariamente, que no se conviertan en arma arrojadiza, es decir, desde el punto de vista político y partidista, sino que sean el fruto como una especie de pacto, como hemos dicho, este pacto cívico por la cultura, que dé las líneas maestras a las distintas corporaciones para que sus propuestas culturales vayan en una dirección consensuada y en donde todos los agentes y protagonistas de las artes y de la letra y de la cultura de Alcalá se sientan a gusto, ¿no? Y representado. Sí, y volver a recuperar ese espacio en donde Alcalá sea lo que tiene que ser, porque lo es por naturaleza y lo es por pasado y por presente, que es la capital cultural de Madrid. Claro. O sea, es decir, Alcalá de Henares tiene que ser y tiene que ser reconocida. Claro, si la cultura se convierte en alma arrojadiza,
pues lógicamente la posibilidad de ser esa capital a lo largo del tiempo, pues lógicamente va a ser más complicado y es lo que tenemos que luchar entre todos, ¿no? Y esto no es un, digamos, un ataque al concejal de cultura de ahora, ni a la concejala de cultura del gobierno anterior, ni al anterior, ni al que va a venir después. O sea, quiere decir que realmente, precisamente lo que queremos es hacer que la voz del ciudadano, y en este caso la voz de los artistas y de los escritores, se escuche. Que están ahí, que existen. O sea, y lógicamente, si se va a dar un premio de las artes y de las letras, se le tiene que escuchar. La historia de Alcalá y Cervantes es algo más que turismo. Es algo más que turismo, es decir, y a muchos artistas, gente de la cultura, de las artes en Alcalá, nos da la impresión de que Alcalá ha renunciado a la capitalidad cultural, como dice José Manuel, y lo que quiere convertirse en una especie de capital del turismo cervantino. Y no, es decir, la Universidad de Alcalá de Henares, su tradición, Cervantes, su significado, es algo más que turismo. Corral de comedias, imagínate. Bueno, es todo, comedias, pasear todo, por cualquier calle. Es que es bueno, todo, es decir, es que lo tiene todo. Es algo más que turismo, es decir la sociedad alcalaína, empezando por sus políticos, deben tomar conciencia de que Cervantes y Alcalá, la historia de Alcalá, es algo más que turismo. Nos tenemos que tomar en serio a nosotros mismos. Entonces, y esto, y un poco, este es el origen y la causa de esta convocatoria, es eso. Nos tenemos que tomar en serio a nosotros mismos, es decir, y Alcalá es algo más que un destino turístico. Es algo más. Y tenemos que tomárnoslo en serio. No podemos dar este ejemplo. Es decir, porque fuera de Alcalá ha sido, de hecho, mis amigos, escritores, y que están aquí, muchos de ellos, intelectuales, cuando se enteraron, alucinaban. ¿Cómo es posible que el premio de las artes y de las letras de la patria de Cervantes se conceda a una persona que ha reconocido que no ha escrito la única novela que ha escrito y que es un plagio y que la propia editorial tuvo que retirar? No sé, es eso, es decir, tomémonos en serio. Como dice José Manuel, Alcalá de Henares debe tender a ser la capital cultural de Madrid, de la Comunidad de Madrid, no el centro turístico cervantino de Madrid, no, algo más. Claro que el turismo dinamiza y enriquece una ciudad, pero, por favor, no es incompatible, que diga, además, son todos elementos que van unidos. Pero tomémonos en serio nuestra historia, es decir, el abolengo, es decir, todo lo que desde el siglo XVI representa Alcalá en la cultura universal, no solamente española, ¿no? Es esa, ¿no? Es el día 23 de... El 3 por la mañana, sí. A partir de las 11. Queremos en dos, tres espacios, que está, es lo único que todavía estamos determinando, porque no es fácil, por una parte, un espacio dedicado a la literatura, donde escritores expongan poemas, fragmentos propios, ¿no?, de su propia obra. Otro espacio dedicado a las artes escénicas y plásticas, en donde la gente del teatro, monologuistas, artistas, pues expongan de modo simbólico, ¿no?, pues alguna escena, algo de lo que hacen, ¿no? Y después un espacio musical dedicado a la música, en donde los músicos pues hagan una expongan parte de lo que hacen, ¿no?, y siempre de un modo simbólico, ¿no?, y festivo, como dice José Manuel. Entonces hemos creado un enlace que lleva a un pequeño formulario en donde pedimos a las personas de las artes y de las letras de Alcalá que quieran participar en esas 3-4 horas que va el sábado ese por la mañana
que vamos a estar en estos espacios. Uno de ellos, seguramente, si nos permite el tiempo, ¿no? Porque es el 23 de noviembre, ¿no? Queríamos que fuese en un espacio público, en la calle, seguramente el literario, ¿no? El espacio literario. Si no, sería en uno de los espacios cerrados, ¿no? Entonces, ahí, a través de este enlace, rellenan el cuestionario para que nosotros nos hagamos una idea de los participantes, de la gente que va a estar, después ver los tiempos y cómo encajamos las cosas, ¿no? Pero sí, la idea es eso, estar 3-4 horas el sábado por la mañana a partir de las 11, pues eso, encontrándonos y apoyando pues estas dos ideas claves, ¿no?, que os hemos dicho. Pero en principio no hay un lugar definido. No, es que justo es que es lo más complicado, ¿no? Pero queremos que sean dos espacios adecuados o dos o tres espacios adecuados para que tanto músicos como sobre todo gente de la escena pues tengan las posibilidades de exponer lo que hacen, ¿no? A lo largo de estos días sí, ya os iremos dando justamente esa información, ya os la iremos dando a medida que ya tengamos los espacios, pues va a ser artes escénicas aquí, música aquí y literatura aquí, ¿no? Aparte de este evento, el día 23, ¿tenéis pensado hacer algún tipo de acción de cara a que el ayuntamiento pueda tomar medida esta propuesta? Bueno, nosotros lanzamos, digamos, esa idea, y ahora es, digamos, ellos lo que tienen que, digamos, desde el propio concejal de cultura, que es el máximo responsable ahora de la cultura en Alcalá, al resto de partidos son los que tienen que en un momento dado ver si es viable o no y en un momento dado aceptarla, ¿no? Pero no tenemos ninguna idea más allá de este momento. Lo único que hemos, y además en la convocatoria lo exponemos de modo expreso, es que a los partidos políticos y organizaciones políticas que nos apoyen, que sea un apoyo práctico, esto es, que se comprometan a ese pacto. Es decir, que a través de sus canales, ya hay algunas organizaciones que están dispuestas, ¿no?, a apoyar, pero les hemos dicho, siempre que, es decir, que apoyéis o que aceptéis la propuesta de ese pacto cívico por la cultura. No queremos la foto, no queremos. O sea, no queremos. No vale la pena venir y luego seguir haciendo teatro. Si nos apoyáis, apoyáis todo. Claro. Y también la necesidad de un pacto, de ese pacto cívico por la cultura. No pedimos más. No pedimos más. Después ya, vosotros como organización, ya podéis hacer otras propuestas, lo que sea, pero si nos apoyáis, si apoyáis esta jornada de desagravio de las artes y de las letras de Alcalá de Henares, tiene que ser con esta condición, de que aceptáis la necesidad de ese pacto cívico y de una composición de estos jurados distinta. En el supuesto de que haya un éxito el día 23, ¿se plantean una continuidad o una periodicidad de actos culturales? No, de momento no. De momento no. Es como dice José Manuel, esto es como una voz, ¿no? De salto y seña, ¿no? O a ver quién está al otro lado. Y después, los que estén al otro lado serán los que tengan que decir qué hacemos. Por supuesto que si hay iniciativas en este sentido, claro que estas tres asociaciones vamos a apoyarlas, pero no tenemos esa intención, simplemente es como dar la voz de alarma, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y si al otro lado hay respuesta, todas las respuestas que vayan en esta dirección, joder, ahí nos encontraremos, por supuesto, claro. Pues, claro. Muchas gracias. De nada, gracias a vosotros. Oye.